nombre es Alejandro Galán Michel, soy comisario de la Confederación Internacional de Motociclistas Oficiales y Policías de Caminos. Es una asociación civil que nace de la Policía Federal de Caminos, aunque no somos unos policías, pero nos uniformamos porque tenemos el permiso de la Secretaría de Gobernación y de todas las instancias, está protocolizada ante notario público. Nosotros colaboramos en diferentes cosas, ¿no? Con tanto como en organizaciones sociales, altruistas, como en organizaciones gubernamentales. Una de las funciones de esta organización es estar en apoyo de las autoridades y en casos de emergencia, apoyo a la ciudadanía. Llevamos apoyo a orfanatorios, asilos. Se está llevando a cabo un proyecto de ley en el Distrito Federal con el tema de la movilidad. Hicimos una participación y presentamos unas propuestas para que sean tomadas en cuenta en beneficio de los motociclistas. No tenemos coraza. Nuestras defensas básicamente son nuestros propios cuerpos. No estamos a favor de andar zigzagueando. Estamos en favor de ocupar un carril y lo que pedimos es de los transportes que nos respeten como tal, que respeten también nuestro espacio dentro del carril que nosotros ocupamos. Lo que les pedimos es que nos tomen en cuenta en la ley de movilidad.